incorporando nuevas provincias. Exactamente nos referimos que ingresan a cuarentena en total, los que ya estaban con los que ingresan son 5 departamentos y 34 provincias, ¿no? ¿Cuáles son los departamentos que íntegramente están considerados en la cuarentena? Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Luego hay 34 provincias de diversos departamentos que se los doy a conocer. La norma que formaliza saldrá publicada el día de mañana en el Diario Oficial Peruano, pero se los doy a conocer. En Madre de Dios, las provincias de Tambopata e Iberia. En Pasco, la provincia de Pasco. En Ayacucho, Huamanga y Huanta. En Ancas, la provincia de Santa, de Casma y Huaraz. En Moquegua, Mariscal Nieto e Hilo. En Tacna, la provincia de Tacna. En Cusco, Cusco y la Convención. En Puno, Puno y San Román. En Cajamarca están incluidas las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio. En Amazonas, Bagua, Condorcanqui, Utcubamba. En Apurímac, las provincias de Abancay y Andahuaylas. En Lima, provincias, Barranca, Huaura, Cañete y Huaral. En La Libertad están las provincias de Virú, Pacasmayo, Chepén y Ascope. Y en Huancavelica, las provincias de Huancavelicas, Angaraes y Tayacaja. Son 5 departamentos íntegros y 34 provincias, ¿no? Ellos tienen en su conjunto que cumplir las normas que ya todos conocemos, hemos pasado por la cuarentena, y no lo hacemos con otro fin sino el de cuidar la vida y la salud de los ciudadanos que viven en esas regiones y en esas provincias, que es fundamental. Algo que tenemos que destacar y ser muy, muy claros es que también en este decreto supremo estamos resaltando la prohibición de reuniones familiares. Y aquí tenemos un gran problema que juntos tenemos que resolver. Todos sabemos cuáles son las medidas de protección para evitar el contagio del virus. Cuando salimos de nuestros hogares, al salir y al regresar, lavado de manos con agua y con jabón. Sabemos perfectamente que cuando salimos a nuestro centro laboral, que cuando salimos a hacer compras al mercado, que cuando vamos al banco o a cualquier institución, tenemos que mantener un distanciamiento de por lo menos 1 metro entre persona a persona. Y se está cumpliendo. Y luego, para poner una barrera para el contagio contra el virus, está el uso de mascarillas. Cuando uno circula por las diferentes calles, avenidas, parques, instituciones, tiendas en nuestro país, vemos que prácticamente el 99% de la población está usando la mascarilla y la usa ya de manera correcta. Al inicio de esta pandemia, cuando todavía no usábamos mascarilla, cuando no teníamos el hábito de usar mascarilla, salíamos al mercado, salíamos al banco sin mascarilla. Y entonces regresamos a casa, muchas veces contagiados por un extraño, el que vendía en el mercado, el señor o señorita que nos atendía en el banco. Quizás esas personas extrañas eran las que nos contagiaban. Ahora, en función de la evaluación que hacen el equipo profesional del Ministerio de Salud, dicen que el principal foco de contagio ya no se está dando en esos lugares que era al inicio, porque estamos respetando
en gran forma las medidas de protección, las cuales ya todos las conocemos. Ahora quien nos está contagiando son las personas que conocemos, son nuestros familiares que nos vienen a visitar después de algunas semanas o meses que no los veíamos a nuestro domicilio. Son los amigos cuando nos reunimos para hacer una pichanguita de fulbito en el barrio. O son precisamente los que hace tiempo no veíamos y que organizamos o una parrillada o un encuentro familiar o amical. Porque cuando llegan, se trasladan desde su barrio, desde su distrito, desde su urbanización, todos bien protegidos con su mascarilla, suben al transporte urbano con mascarilla, todos van muy cuidados, pero a la hora que se reúne con la familia, con los amigos, todo el mundo se saca la mascarilla, comienzan a departir, comienzan a conversar, comienzan a festejar y ahí comienza el contagio. Entonces, son las reuniones familiares, sociales, los quinceañeros que ahora hemos visto que se están dando como que el virus hubiera desaparecido, los que están generando este repunte de contagio. Por eso, expresamente en este decreto supremo, y estamos dando la disposición para que cumpla la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es que se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio. Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que pedirle a toda la ciudadanía un poco más de paciencia. Tenemos que juntos combatir y derrotar por completo al virus para retomar ese tipo de reuniones. No estamos en condiciones aún de establecer este tipo de vínculos con gente de nuestro entorno, conocidos que son los que nos están contagiando.